Bueno, lamentamos interrumpir la programación de nuestro canal de YouTube. Acabamos de hacer un en vivo del día viernes, del día de hoy, con todos los temas del día y de la farándula, pero tenemos que hacer este breaking news, esta interrupción, lo que a veces la vida nos tiene acostumbrado, estas sorpresas, estas cosas que son un shock, pero sí es importante por ella. Es importante por la noticia. ¿Por qué es importante? Porque es una investigación que nosotros abrimos esta semana una vez más, porque nos gusta darle seguimiento a los casos y a todos los temas, y todas las denuncias jamás las abandonamos. Edith Encalada estuvo esta semana con nosotros, casualmente esta semana estuvo con nosotros, porque ella está dando pasos trascendentes en su causa y justamente esta mañana no pasaron ni 5 horas que la vimos parada frente a el SEAP, esta organización que supuestamente defiende a las víctimas para reclamar irregularidades, falta de defensa, falta de investigación a fondo, y ella fue una vez más a golpear la puerta como víctima. Pero lamentablemente, o tal vez para algunos puede ser afortunadamente, nadie le desea la muerte a nadie. Hoy acaba de pasar algo muy grave y lo va a contar ella porque es parte de su historia, de su vida, y Edith Encalada está con nosotros. Bienvenida, Edith. No sé qué decirte, la verdad, no te puedo felicitar, no te puedo decir, no te puedo dar condolencias, no te es un momento tan raro para ti, debe ser tan difícil lo que debes estar sintiendo detrás de ese vestido negro que llevas. Javier, primero agradecerte el espacio en estos días previos, porque fíjate que el día de hoy, en este breve tiempo, tengo a muchas compañeras y compañeros de la prensa buscando mis primeras declaraciones. Cuando los busqué todo este tiempo para evitar la prisión domiciliaria de un pedrasta. Es por ello el motivo que estoy contigo, con tu auditorio, porque viajando desde Cancún a la Ciudad de México y buscando este apoyo del que me informaron este lunes, que mi victimario podría obtener la prisión domiciliaria, fue que empecé a buscar a los medios. Y muy pocos me abrieron la puerta, ¿sabes? Frente a una denuncia tan grave como es la trata de personas y el abuso sexual infantil. Ayer estábamos hablando contigo, con Elisa, de esta lucha, de esta búsqueda aquí en mi país, en nuestro país, en la Ciudad de México, frente a un victimario que lamentablemente no solo abusó de mí, sino abusó de muchísimas más víctimas, no solo en Cancún, sino en Acapulco, aquí en Ciudad de México, en Polanco. Y de las que llegamos a la sentencia, lamentablemente hoy, pues vamos a tener que recurrir a las autoridades frente a un victimario, a un sentenciado que ha fallecido. Wow, qué fuerte. Estamos hablando de Jane Zucarcuri, que falleció. ¿De qué forma, Edith? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo recibiste la noticia? Tú estabas ahorita de haber ido a esta Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. Me entero por una fuente gubernamental que me hace el favor de informarme de esta situación, a la par que ya la prensa estaba y está y sigue con esta información. De esa manera es la que me entero y empiezo a hablar con abogados particulares que les agradezco el apoyo que han tenido conmigo en esta causa. La verdad es que estoy también en shock. Y creo que la gente a lo mejor lo pueda entender un poco, empatizar conmigo, porque tengo 20 años. En octubre de este año se cumplirían 21 años esperando esa sentencia firme en los procesos jurídicos. Los he tenido que entender, pero hay víctimas que no entienden tanto trayecto para lograr justicia frente a un victimario. Y ahora estoy yo
en los zapatos de ellas también, ¿sabes? Porque no alcanzo a entender que mi victimario, con todo y su sentencia federal de 93 años, haya fallecido en medio de una controversia legal que me va a tener que llevar muchos más años también, digamos, para lograr que él sea, no públicamente, sino jurídicamente, porque públicamente yo creo que tú y todos los que nos ven en tu auditorio y todo el mundo sabe que es un pederasta y se queda con ese término, esté donde esté. Pero jurídicamente, para que esté sentenciado en México, tengo que atravesar de nueva cuenta un proceso legal. A ver, esa O es la sea, realidad. vos no vas a parar la lucha a pesar del fallecimiento porque vos querés que conste en actas, como se dice, que jurídicamente él quede, se haya ido de Claro. este mundo sentenciado por lo que hizo en vida. Así es. No, no, jurídicamente tenemos que seguir con este proceso. Es doloroso, es lamentable, porque mira, fíjate que es la primera persona periodista, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con una amiga que hablar con un periodista, ¿no? Cuando sabes que le estás dando este dicho para un público. Algo que no sucedió con Lidia Cacho, que ahora la están mencionando en este asunto cuando, bueno, nunca fue denunciante. Ojalá él hubiera sido con mi propio testimonio y con los testimonios de mi hermanita. Ojalá hubiera ido a denunciar, pero nunca lo hice. Bueno, ya no sé dónde me quedé, pero bueno, ahí seguimos, Javier, la verdad. Te sigo diciendo, ¿Y por qué eres nunca lo hizo? ¿Por qué nunca lo hizo? ¿Por qué no cumplió su deber ciudadano o deber de periodista? Porque nosotros denunciamos también y formalmente cuando vemos casos muy graves y hemos llevado gente a la cárcel, los periodistas. ¿Por qué no colaboró? Lidia se dedicó a vender mi historia a Random House Mondadori y de ahí, como se fue enriqueciendo, se olvidó de atender altruistamente a cada una de nosotras, a todas las víctimas, y ya se dedicó a comercializar una historia en donde ella se hizo la protagonista, pero que además muchos medios la apoyaron a nivel de marketing y también de la misma empresa que la respalda, que es Random House Mondadori, frente a un robo de una biografía no autorizada, en mi caso, porque nunca le he autorizado a esa señora, a esa mujer, a esa supuesta activista, porque cabe mencionar que nunca me puso un micrófono, nunca me dijo, te voy a entrevistar. Y así se robó todas las actas ministeriales del Foro Común y del Foro Federal, cosa que, bueno, la ha catapultado. Es impresionante lo que estás diciendo, porque la verdad, lo que se espera mínimo que lo haga de corazón o lo haga de verdad, no comercialmente y después que abandone a las víctimas. Nosotros no tenemos ese estilo de verdad. La persona es lo más importante, más allá del rating o las ventas del libro que te puede dar. Es decir, Claro, así tiene pero que ser, ¿no? Como un buen ser humano, pero ya ahora, no lo ha sido. Edith, antes de que arreglemos el Zoom y te agradezco profundamente que sean las primeras declaraciones a la prensa, el programa mío y de Lisa y mío. Estoy aquí, no se ve bien mi Zoom, no, ¿verdad? Disculpen, Está, pues estoy aquí. no, no, estaba, te La confianza escuché. que tengo, a ver, pero aquí ando tratando de No. verme bien y de hablar contigo y con tu auditorio para que sepan mi sentir frente a este, pues, hecho tan increíble. No, y te estaba contando que te quebraste llorando cuando hablamos la primera vez, el primer contacto que tuvimos, y digo, la verdad, ¿cuál será tu sentimiento? Y me gustaría que el público sepa qué sentís, porque digamos, ¿es la justicia divina o no lo es? ¿O te hubiera gustado que hubiera una sentencia y que él vea que lo que él hizo y que se vaya, aunque sea por lo menos con ese título? ¿Cómo te sentís de verdad? Dime, Edith, ¿qué sentiste cuando te enteraste? ¿Quién te comunicó esto? Me lo comunicó alguien del gobierno de aquí de México, lo cual yo agradezco que hayan tenido esta consideración. Y después de ello, pues vino todo esto, lo que está sucediendo ahorita en la. Se cortó el audio.
No, no te escucho, no te escucho. A ver. No, apagaste el micrófono. Abrilo, abrí el micrófono. Está muteado. Ahí está, perfecto. Te lo comunica alguien del gobierno y... No, ahí apagaste la cámara, préndela. Ahí está, está perfecto ya. Te lo comunica alguien del gobierno y... Volvemos. ¿Qué sentiste? Sí, no, pues estaba. Ay, no, se volvió a cerrar. No sé por qué, qué pasa. Ahí está. Dime. Noticia muy fuerte, es una noticia muy fuerte. Estoy recibiendo llamadas de todos los medios de comunicación, lo que te decía, que de verdad, chicos, chicos, gracias por estar allá pendiente de mí. Yo estoy en un estado de desconcierto por el nivel jurídico. El ser humano, Jan Tomahano Sukarkuri, pues que en paz descanse y Dios lo juzgue con todas las malas acciones que cometió contra niñas y niños. Con eso me quedo, Javier, y te lo expreso así. Respecto a lo jurídico, los abogados se tienen que encargar de que la sentencia quede firme por estas cosas tan dolorosas que cometió no solo en agravio mío, sino en agravio de muchas niñas y algunos niños también. ¿Qué te puedo decir? Edith, ¿sabes cómo murió? ¿De qué? ¿Si fue natural o un suicidio? ¿Qué? Perdón la ignorancia, pero cuando alguien está así en esa situación, ha habido tantos casos, hasta hemos sospechado que algunos no mueren y se escapan. O sea, he visto de todo en estos casos. ¿Qué oficialmente sabes de su deceso? Lo que me han informado es que lo trasladaron a un hospital particular y falleció de la causa de la muerte, pero bueno, mi victimario ha muerto. ¿Lo perdonaste? Estoy siempre en constante oración, a ver, siempre. No es fácil. No, indudablemente no. No solo cuando hablas que te han hecho un daño a ti, sino a otras personas cercanas a ti, como mi hermanita, como mi prima, como muchas personas que estuvieron siempre y están cerca de mí, y a las que les afectó de por vida en un sano desarrollo, como lo es a una personita cercana a mí que tiene una discapacidad mental, ¿no? Aunado de lo que le hizo Lidia Cacho cuando la encerró y la niña tenía cerca de 10 años, y Lidia pues ha usado su historia. Entonces, son situaciones muy difíciles y que para mí, pues yo las he seguido abrazando porque tengo que seguir con ellas hasta que Dios me lo permita. Y entonces, perdonar, decir perdonar, es, yo digo, sigo en la oración constante. Edith, estabas peleando en la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, creo que fue ayer que fuiste, para que quede claro las irregularidades que hubo, las influencias que beneficiaron a este muerto en el día de hoy, estos elementos que no estaban claros, ¿qué es lo que percibiste como para llegar hasta ahí? Y volver a pedir que por favor se revise todo. Sí, indudablemente, pues yo llego con esta noticia, me entero el día viernes, el día 7 de junio, que la abogada de la SEAB, Carla Carrillo, me envía esta resolución en donde la jueza había ya dictado la fecha de audiencia para la posible prisión domiciliaria de mi victimario. Disculpe, sigo mi alarma que Se apaga. novia, perdón, novia, en el resolutivo que me envían este viernes no había una defensa de la CEA, ¿no? De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y pues nada, pues llego aquí a Ciudad de México y un despacho privado es quien me informa que, bueno, que en el recurso que interpuso el pedrasta, pues que nunca hubieron ninguna objeción, ninguna defensa,
frente a este recurso más que la de la Fiscalía del Estado. Es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me dejó en indefensión a mí y a las demás víctimas. Entonces, cuando me entero llegando aquí a la Ciudad de México el lunes y me informan unos abogados particulares, porque los particulares, pues los tienes que pagar, ¿no? O Claro. te ayudan, por ser altruistas, lo cual agradezco mucho, Javier, porque déjame decirte que en este largo caminar de veintitantos años han habido abogadas y abogados altruistas que me han ayudado. Entonces el lunes me dicen, ¿sabes qué? Pues la CEAP ni te presentó ningún recurso, pero además la misma jueza que está autorizando la audiencia para ver si lo deja en prisión domiciliaria al reo, pues está diciendo las deficiencias de la CEAP, que es el único organismo que tenemos en México para atender a las Obvio, víctimas. el único. Entonces, bueno, de ahí empezó ahorita mi labor, la verdad, muy, muy cansada, de ir a cada, bueno, a cada estación gubernamental, por así decirlo, ir a la CEAP, ir a la CEGOP y todo ello. Y pues ayer estaba contigo contándote de esto, presentando estas quejas por la violación a mis derechos constitucionales y humanos, no solo míos, sino de las otras víctimas. Y pues que hoy amanecemos con esta noticia que el sentenciado falleció y que ahora voy a tener que caminar otro ímpetu legal para lograr que este sujeto que violó a niñas y niños como a mí, pues que sea jurídicamente mencionado como tal. Edith, ¿cómo se sentirá el juez o jueza, no sé si es hombre o mujer, frente a este caso que hoy se va a hacer noticia viral y va a ser debate nacional? ¿Cómo se sentirá de haber sido tan... Negligentes, letargados, lentos, ¿no? O sea, perdón, ya introducción. qué vergüenza! Claro, es una vergüenza para el sistema judicial en México, indudablemente, no porque yo lo diga, sino porque está a la vista de todos ustedes, ¿no? Y del mundo entero, ¿no? Esta vez me altero de lo que me está sucediendo, pero bueno, aquí seguimos contigo, con tu público. Pues sí, es una vergüenza que el Estado mexicano no haya podido sentenciar firmemente a una persona que abusó de niñas y niños en nuestro país. Y a más de 20 años de haber presentado la denuncia, no hubo una sentencia firme y que ahora la tengo que buscar con mucho ímpetu por justicia. Por O sea, justicia. Porque en post-mortem. el ámbito ¿Qué? federal ya la tenemos, Javier. En el ámbito federal, el sujeto ya está sentenciado a pornografía infantil y sus cómplices están sueltos. En el ámbito local, en el fuero estatal de Quintana Roo, lastimosamente tardó la autoridad más de 20 años para no lograr una sentencia. Sí, es de pena, lo lamento mucho, amo a mi Quintana Roo, lo amo, es bellísimo, pero en el sistema de justicia los hechos hablan más que mil palabras. Y créeme que no solo yo, estamos lamentando muchas más. Edith, es muy fuerte lo que decís porque en nuestra experiencia lo vimos con menudo y con todas las molestaciones en general de nuestros artistas. Nunca trabajan solos. Esta gente, lo que acabas de decir es importantísimo. Los cómplices, secuaces, todo lo que hay detrás de esta, lo que había detrás de Curi y los que deja vivos y libres que pueden seguir haciendo daño. Edith, ¿tú estás dispuesta a que esto te sirva para convertirte en una líder en defensa de muchas mujeres que no se atreven, no pueden, tienen miedo? ¿Qué pensás para el futuro con todo esto? Tengo muchos años, bendito Dios, Javier, en mi cuadrito, ayudando a cada una de las víctimas que puedo. Mi sueño es tener mi propia fundación donde pueda lograr el rescate, pero más que nada, antes que todo, la prevención. Creo que con la prevención evitaremos tener tantas víctimas. Creo que con la prevención también este tipo de sujetos enfermos pensarían más antes de cometer sus actos ilícitos. He tenido la oportunidad en este dolor de vida de convivir con muchas de estas hermanas de dolor y además de ver a otras fundaciones que realmente hacen algo por las víctimas
a empoderar sus vidas. Y te puedo mencionar, entre una de esas grandes líderes, es a Rosy Orozco. Es alguien que yo, la verdad, la admiro mucho y sigo su ejemplo. Por lo que he visto, por lo que veo, porque ha empoderado la vida de muchas víctimas. Me encantaría hacerlo, pero antes que todo me encantaría estar siempre luchando en la prevención. Me parece súper interesante. Te hago una pregunta, Edith, porque veo un enojo grande y una indignación muy grande contra Lidia Cacho. ¿Esperás que a partir de la muerte de este señor, de este monstruo, estarías dispuesta a de alguna forma ahora también denunciar o demandar a Lidia Cacho, si no sé si lo has hecho, o exigirle unas disculpas? ¿O aceptarías una disculpa a Lidia Cacho por todo el daño que ha hecho a la imagen tuya y todo lo que ha especulado sin denunciar nunca y colaborar con tu causa? Pues es que ya no lo creo. Ha sido ella también mi hermana con nosotras, ¿no? Y siempre pues tenemos más de 20 años en esto. No creo que una persona tan malévola como ella cambie. Ojalá, Dios quiera que sí. Dios quiera que se reivindique, porque pues lo único que ha hecho ha sido revictimizarnos, lucrar con nuestra historia, hacer fotocopias de los expedientes, de declaraciones, de hechos que nosotros sufrimos cuando éramos niñas y niños. Entonces, no sé si ella cambie porque actualmente está comercializando nuestra historia en España y hace funciones. Ahí tuve que tener que ir para ver y testificar ello. No sé si una persona sí pueda cambiar. Ojalá Dios la ilumine. Y de verdad haga algo por ayudar a las víctimas de trata y que no solo esté pues ella haciéndonos padecer tanto como lo ha hecho, porque hemos sufrido mucho a causa de ella, porque nos ha denigrado. De hecho, en la obra de teatro que yo personalmente tuve que ir a ver a España, pues ella decía que yo sí, sigo en la red de trata cuando pues tengo todo este tiempo luchando contra el sujeto que ha fallecido y contra sus cómplices y su misma esposa por los delitos que ejercieron contra mí y con otras víctimas. Entonces, pues bueno, Javier, yo creo en los milagros, pero no sé si creo en que Lidia Cacho pueda cambiar. No lo creo. Edith, la viuda de este señor está viva, ¿sabes de ella? ¿Sabes qué va a pasar? ¿O ya está muerta? No, ella está en Cancún, huyó yo sé, huyó de Downey, California, para acá a la ciudad de Cancún, y siempre lo visitaba a él en la cárcel junto con sus hijos. Ellos se mudaron de Downey, California, aquí a Cancún para estar siempre en contacto con el pederasta, bueno, con Mirá qué los interesante, sujetos. que la Sí. viuda queda, la viuda alegre ahora. Edith, ¿cómo fue ¿Cómo? cuando le contaste a tus chicas, a tus hermanas de este víctimas de este monstruo? ¿Qué le comunicaste tú? ¿Cuál fue la reacción de las otras víctimas? Javier, he tenido un mensaje de mi hermano en este momento, por favor. Solo he tenido un mensaje de mi hermanita al respecto. Ok, nada que eso. Es que esto acaba de acontecer, no explico, No, tiene. amor, yo sé. Una pregunta. La duda que nos queda a todos, sabiendo la lucha que tuviste tantos años, ¿se puede llegar a sentir un poco de alivio, un poco de paz? ¿Podés sentir un respirar distinto a partir de la hora que te enteraste que este ser diabólico ya no está en la tierra? ¿O realmente quedará en tu mente este monstruo hasta que tú lo perdones o hasta que seas sentenciado? ¿Qué es lo que te pasa a ti de verdad? ¿Qué es lo que pasa? Perdón la ignorancia, pero a mí me pregunto, ¿podrás a partir de hoy tener un poquito de alivio? Voy a seguir buscando el recurso jurídico para que sea sentenciado con todas las palabras de los hechos que hizo contra niñas y niños. Ya me respondiste. Ya me respondiste. No, de verdad que es muy difícil esta situación, pero de Es verdad
Es algo muy fuerte, es algo muy fuerte, yo no me lo esperaba. Le deseaba 100 años de vida, ¿no? Para seguir con este proceso, pero lo 90 seguiré. años le No dieron. seguiré para mandar la sentencia. Sí, Es no, que pero seguiré. Esto es, son dos ámbitos: fuero común, fuero federal. El fuero común no hubo cierre de instrucción, no hay sentencia a primera instancia. En el fuero federal seguiré luchando por la sentencia definitiva, que será. yo creo que esta muerte lo único que hace es exponer las deficiencias, el tráfico de influencias que ha tenido la justicia, la ineficiencia en estos casos, que debe haber miles en México, está número uno prácticamente en el mundo de este tipo de casos y de este tipo de perversiones, y no se hace nada. Ojalá que la muerte de este señor exponga como una luz a tanta oscuridad que hubo en tu caso, en la de tu hermana. Así que quisieras dar un mensaje, este es nuestro pequeño aporte a que puedas decir realmente lo que necesites, lo que hagas, si hay un abogado que pueda ayudarte, si hay que ir hasta el final, vamos. Pero ¿qué le dirías a miles y miles de personas que están escuchando esta entrevista? Pues mira, si hay alguna niña o niño que esté sufriendo esto, que denuncien, indudablemente. Mi caso ha sido muy lacerado, muy vulnerado y violentado por sujetos que están en el poder. Y a pesar de ello, bueno, he seguido en la lucha. Mi caso ha sido juzgado en un sistema tradicional de justicia en México y ahora está el nuevo sistema de justicia. Así que si primero que nada alguien me ve, alguna niña o niño víctima, tienen que ir y denunciar o sus familiares y la gente mayor de edad, verdaderamente. Yo estoy pasando por un momento muy fuerte en este momento, Javier. Te repito, son a los primeros que atiendo con todo el corazón por toda la lucha que ustedes encabezan también contra la trata de personas en México y en Estados Unidos. Y seguiremos en este camino, seguiremos en este camino jurídicamente, seguiré buscando que el título se le asigne al sentenciado como tal en el fuero federal por los delitos de trata de personas o pornografía infantil, y en el fuero común, pues veremos las instancias necesarias porque por la lentitud del sistema judicial mexicano no hay una sentencia en el fuero común por los delitos de violación, corrupción de menores y abusos deshonestos. Entonces vamos a ir sobre esos delitos para que sean encauzados con una sentencia también. Ojalá que lo logremos. Estoy ahorita empezando en ello. A la muerte de mi victimario. No basta la justicia divina, la justicia tiene que estar en la tierra y tiene que estar en un país y tiene que estar en una sociedad. Si no, no se puede vivir, aunque creas en Dios. Gracias, Edith, gracias, fuerza para toda tu lucha que te queda. Y obviamente te agradecemos que sean las primeras palabras para la prensa, para los periodistas, que sí nos interesa de verdad la causa, traiga rating o no traiga rating, se vendan libros o no se vendan libros, el periodista tiene un compromiso social antes que un compromiso comercial. Así es, por eso estoy aquí con ustedes. Muchas gracias, Javier. Seguiremos luchando contra la trata de personas. Amén. Gracias, Edith. Saludos, Alicia. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita, tan tan. Premiános con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.